Desde las instalaciones de la Secretaría de Hacienda del municipio de Pasto, saludamos a todos los televidentes del programa institucional Capital Sur. El presidente Juan Manuel Santos hizo importantes anuncios en Pasto para el fortalecimiento de la seguridad y de programas de inversión social. La visita fue gestionada por el alcalde Harold Guerrero López, quien confirmó que 17 entidades del orden nacional quedaron comprometidas con el desarrollo de la ciudad. El presidente Juan Manuel Santos, durante su visita a Pasto, hizo importantes anuncios en temas de inversión social y de seguridad. En declaraciones a la prensa local, regional y nacional que se oficializó en la Plaza de Mercado del Potrerillo, el mandatario anunció el destino de 3,000 millones de pesos en crédito sin codeudor para los comerciantes de las plazas de mercado que fueron priorizadas por el gobierno en el país. Vamos también a tomar una serie de medidas que van a facilitar que la gente no tenga que acudir al gota a gota. Hoy en día, el gota a gota, por bien que le vaya a cualquier persona que acude al gota a gota, tiene que pagar el 10-12% diario. Vamos a terminar eso. Y le he dado instrucciones al señor director de Bancoldex para que, en conjunto con la alcaldía, establezca una línea de crédito aquí en Potrerillo, por 3,000 millones de pesos para reducir, óigase bien, reducir en 100 veces el costo de financiación para todos los comerciantes que necesiten de capital de trabajo y necesiten de préstamos. No más gota a gota. Vamos a poner, para comenzar, 3,000 millones de pesos. Nosotros sabemos que los comerciantes de Potrerillo son buena paga, que pagan además a tiempo. Por eso nos duele muchísimo que tengan que acudir al gota a gota. Y de eso entonces vamos a dar esa línea de crédito para que no tengan que pagar esos intereses de usura, que en realidad es casi que un robo que les hacen a los comerciantes. Estamos estudiando porque los voceros de este mercado nos han expuesto los problemas y yo los puedo ver aquí. Necesitan algunas obras de infraestructura para mejorar la situación del mercado en general. Con el alcalde nos vamos a sentar a ver cómo podemos hacer esas obras de infraestructura que les permita mejorar la situación y sobre todo ver que no se vayan a inundar cuando vuelva a llover. Sé que ustedes sufrieron muchísimo con la ola invernal y vamos a ver cómo podemos ayudar en ese frente también. Fue el alcalde Harold Guerrero López quien logró en su última visita a la capital de la República que el gobierno incluyera al mercado del Potrerillo dentro de las 11 plazas priorizadas a nivel nacional. Para fortalecer la seguridad en este sector y combatir el microtráfico, el presidente de los colombianos también confirmó la instalación del GAULA. Hemos venido aquí a esta plaza de mercado de Potrerillo para poder tomar una serie de determinaciones que no solamente van a ser tomadas aquí, sino en otras plazas de mercado en 8 ciudades. Vamos a hacer de Potrerillo un plan piloto, pero también hemos identificado en Medellín la minorista, en Cali, Santa Elena, el mercado de Basurto en Cartagena, en Santa Marta, en Barranquilla, en Cúcuta, en Girardot. Eso se suma a lo que ya hemos venido haciendo en Corabastos, en Bogotá, en Palmira y en Buenaventura. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo unas intervenciones. ¿Y qué vamos a hacer? ¿En qué consisten esas intervenciones? En que en cada una de esas plazas de mercado se va a instalar un GAULA, oficinas del GAULA en forma permanente para combatir la extorsión que
está golpeando a todos o la mayoría de los comerciantes de esas plazas de mercado. En el Consejo de Seguridad hicimos una evaluación sobre la seguridad en Nariño y la seguridad en Pasto en general. Me complació mucho escuchar de todo el mundo, los que hablaron, que en términos generales la seguridad viene mejorando en el departamento y viene mejorando en la capital, en Pasto. Sin embargo, hay problemas específicos. Por ejemplo, el homicidio en Pasto se ha incrementado. Y por eso hemos tomado una decisión parecida a la que tomamos hace algún tiempo en Ipiales, y es intervenir, hacer una intervención de Pasto para poder reversar esa tendencia ascendente en el número de homicidios que se están presentando aquí en Pasto. A partir de la semana entrante, el general Patiño vendrá aquí con 200 policías adicionales y hará una intervención para lograr corregir esa situación. Por su parte, el alcalde Harold Guerrero López aseguró que además de fortalecimiento institucional de la Policía Nacional, su gestión también ha estado enfocada en la inversión para beneficio de las poblaciones más vulnerables. Muy contento porque ese reconocimiento a un esfuerzo que viene haciendo la administración municipal buscando hacerle comprender al señor presidente las dificultades que tenemos. Este anuncio que va a ser hoy de beneficio no solamente para Potrerillo sino para la ciudad de Pasto refleja el trabajo que venimos haciendo en conjunto con el alto consejero, el doctor Lloreda. El alto consejero para la convivencia y seguridad ciudadana, Francisco José Lloreda, reiteró que las autoridades han venido realizando un buen trabajo en el tema de seguridad, pero que es necesario seguir reforzando los diferentes programas. Apreciamos, por ejemplo, una mejoría significativa, por ejemplo, en hurto a residencias, en hurto a motocicletas. Entonces, hay indicadores buenos, indicadores malos, pero lo importante es que está clara la hoja de ruta. Y yo no tengo la menor duda acerca de que el Pasto tendrá mejor seguridad cada día más. Recordemos, por ejemplo, que Pasto contaba el año pasado más o menos con 300 policías, en diciembre llegaron 200, se tomó la decisión de crear una policía metropolitana aquí en Pasto, eso va a significar que van a llegar 500 hombres más. Asimismo, pues hay recursos importantes que están en proceso para el plan cuadrantes, en cámaras. Hace una semana se aprobaron más o menos 5.000 millones adicionales para Pasto. Entonces, estamos en el camino correcto. Tendremos días buenos, días malos, meses malos, pero entendemos la inquietud de los habitantes de Pasto y estamos trabajando para que con el alcalde lograr mejorar la situación. El presidente Santos, acompañado por el ministro de Agricultura, Luis Camilo Restrepo, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, además de las autoridades locales, regionales y congresistas de Nariño, acompañó la ceremonia de entrega de dotación de seguridad para la ciudad. Y ese derecho a la seguridad lo tenemos que avanzar, que fortalecer cada vez más, dándole herramientas a nuestra fuerza pública. Y para eso estamos aquí en esta plaza, para entregarle a Pasto 60 motocicletas, 18 camionetas y 3 CAIs móviles, que deben contribuir a darle a Pasto más seguridad. Es un aporte dentro de los aportes que estamos haciendo en todo el territorio y dentro de los aportes que estamos haciendo para Nariño y para Pasto en muchos frentes. El plan de seguridad tiene dos componentes: uno, el fortalecimiento institucional. Tenemos ya hoy la entrega de las motos, los CAI y las camionetas, que es un proyecto que se presentó el año pasado por valor de 4.000 millones de pesos. La Policía Nacional y el Gobierno Nacional entregarán también, han aprobado 6.000 millones de pesos para el municipio de Pasto, que serán en dotación también de motocicletas, vehículos y equipos de comunicación. Igualmente presentamos la semana pasada a Fonsecon un proyecto por 7.000 millones de pesos con una cofinanciación del municipio de 1.500 millones de pesos que permitirán ya tener la logística necesaria
para la implementación de los 100 cuadrantes con los cuales queremos terminar este año. En este escenario, el mandatario reiteró la implementación de la Policía Metropolitana con 500 nuevos agentes antes de terminar el año. Yo espero que en algunas semanas podamos regresar aquí a Pasto y también constatar que esa intervención ha sido positiva. Pero no solo eso. Yo les prometí a los pastusos que tendrían una policía metropolitana y la van a tener. De aquí a diciembre, en diciembre vamos a inaugurar esa policía. ¿Qué quiere decir que van a tener policía metropolitana? Quiere decir que aquí a Pasto vendrán 500 policías más, de forma permanente, que van a sumar a los 650 que se agregaron en el año pasado. Y eso además libera la atención y mucha de la acción de la policía para que pueda tener más efectividad en el resto del departamento. El alcalde Harold Guerrero López manifestó que son 17 entidades del orden nacional que adquirieron el compromiso de adelantar proyectos para el beneficio de Pasto. Maintenant, on parle français à Pasto. La Alianza Francesa de Pasto informa que se encuentran abiertas las inscripciones para los cursos intensivos de francés, de lunes a jueves, jornada diurna y nocturna, a partir del 14 de mayo. Mayor información, sede Alianza Francesa de Pasto, carrera 34, número 1985, barrio Versailles, teléfono 736-443. Nous vous invitons à venir étudier le français. Señor contribuyente, el pago oportuno del impuesto de industria y comercio año gravable 2012 tuvo vencimiento el pasado lunes 1 de abril. Por lo tanto, el pago extemporáneo del impuesto genera sanción por extemporaneidad y mora. Recuerde que el alivio tributario del 50% de descuento a intereses por mora de los años 2011 y anteriores vence el 30 de mayo de 2013. Mayor información, Secretaría de Hacienda, Antigua Caja Agraria, teléfono 733-3300, extensión 1027. Alcaldía de Pasto, cambio cultural, transformación productiva. Sexta temporada de Letras y Feria Internacional del Libro. Del 14 al 18 de mayo en Pasto. Banco de la República y Cámara de Comercio de Pasto. La Oficina de Género del municipio de Pasto llevó a cabo la primera sesión del Consejo Ciudadano de Mujeres que busca defender los derechos de esta población. Con el objetivo de generar un puente entre las mujeres y la administración municipal, direccionando diferentes estrategias y proyectos que beneficien la equidad de género, la Oficina de Género de la Alcaldía de Pasto desarrolló el primer Consejo Ciudadano de Mujeres. Habíamos esperado con ansias de que llegara este día, porque iniciar formalmente las sesiones nos va a permitir que el Consejo Ciudadano de Mujeres pueda diseñar su plan de acción y comenzar a ejecutar diferentes actividades en beneficio de las mujeres de cada uno de los sectores que ellas representan. Representantes de diferentes sectores buscan a través de este espacio reivindicar los derechos que consideran han sido vulnerados. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al señor alcalde por la oportunidad que ha brindado a las mujeres de tomar parte en las políticas públicas. En segundo lugar, quisiera invitar a las mujeres, debido a esta oportunidad de inclusión que tenemos, para participar en lo que es la política, lo económico, lo social, es decir, la inclusión de la mujer en sí. Mi apoyo, mi papel es como esa voz para que nos tengan en cuenta nosotras las trabajadoras sexuales.
El propósito de mi papel en la mujer tiene dos procesos fundamentales. El primero, dar a conocer el valor significativo e importante que tiene la mujer en el proceso de la construcción de una nueva sociedad, en la formación de cada uno de los niños, jóvenes, adultos que se desempeña la mujer. Y el segundo aspecto es dar a conocer el papel de la mujer en la envergadura que le da a nivel regional, nacional e internacional, donde hemos ocupado un papel importante en los procesos de adquisición de algunos derechos conquistados y otros ganados. Con el propósito de recopilar experiencias de paz, fue lanzado el programa Andar el Sur, proyecto liderado por el Programa de Naciones Unidas en alianza con la Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Pasto. Con el propósito de reconstruir el tejido social y brindar espacios para que la comunidad contribuya a la paz, buscando siempre el cambio cultural entre nuestra gente, se lanzó el programa Andar el Sur, liderado por las Naciones Unidas para el Desarrollo, en alianza con la Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía Municipal, el Fondo Mixto de Cultura y otras entidades. Esta importante experiencia que hoy se está presentando en nuestra ciudad, donde vemos 40 experiencias de paz, creo que es un trabajo muy importante que se viene haciendo con las comunidades, demostrando que desde Nariño también apoyamos el proceso de paz, que necesitamos la paz en nuestro departamento y que ojalá sea pronto una realidad. En el desarrollo de este lanzamiento, los representantes del departamento de Nariño, Cauca y frontera de Ecuador expusieron las experiencias de paz de sus sectores. La verdad que para nosotros es sumamente satisfactorio poder estar hoy en Pasto, en Nariño, compartiendo esto. Lo que se va a presentar en esta feria son 40 experiencias de construcción de paz desde lo local, o sea, aprender, conocer que además de los esfuerzos que se están haciendo en la mesa conversaciones en La Habana, la paz se construye día a día con los esfuerzos de hombres, mujeres, jóvenes, niños, que buscando una reconstrucción de la comunidad, del tejido social, buscando alternativas al conflicto y al dolor, lo que hacen es realmente mostrarle a Colombia que se puede vivir en paz. Esta actividad permitirá articular esfuerzos con las entidades participantes para replicar sus iniciativas de paz en otras regiones de Colombia y el mundo. Artesanos y empresarios vinculados a la Secretaría de Desarrollo Económico mostraron sus productos en la Feria Expo Artesanía 2013. Con miras a fortalecer e impulsar los productos y artesanías que fabrican personas y empresarios vinculados en diferentes proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, la Alcaldía de Pasto participó de la Feria de Expo Artesano 2013 que organizó Fenalco Regional Nariño. Fundamentalmente queremos mostrar el trabajo que venimos haciendo a nivel de los empresarios que venimos apoyando, especialmente los del sector artesanal. En ese sentido, también merece destacar el apoyo que le hemos brindado a los artesanos y a los empresarios que venimos capacitando a través del programa Se Emprende en asocio con la Cámara de Comercio de Pasto. El evento tuvo como objetivo principal ampliar la circulación de la oferta en el departamento y brindar a los visitantes una muestra variada y selecta de los mejores productos del sector, facilitando a los empresarios amplios espacios de promoción y negocios. Vemos unos muy bonitos artículos que vienen fabricando nuestros empresarios con el apoyo del programa Se Emprende, apoyado por las Naciones Unidas y en asocio con la Cámara de Comercio de Pasto. Nosotros queremos resaltar que este programa, pues ya vamos a cumplir 2 años, la alcaldía viene apoyándolo y fundamentalmente es un programa que viene desarrollándose con población vulnerable. Tenemos 2 rutas, una de emprendimiento y otra de empleabilidad. Lo que queremos mostrar hoy son los logros que tenemos a través de la ruta de emprendimiento. Cerca de 500 ideas de negocios se han formulado para proyectarlas económicamente. Durante la feria participaron personas que hacen parte de la Escuela de Artes y Oficios de la Administración Municipal. Yo estoy muy agradecida, primero que todo, con la alcaldía porque me ha apoyado mucho. He tenido muchos clientes, mi vida ha cambiado. He logrado que mis productos se conozcan a nivel departamental, nacional y también internacional. Con apoyo de la Secretaría de Cultura de Pasto, las madres recibieron una serenata por parte de grupos de mariachis. Mejores
canciones, los grupos de mariachis más representativos de Pasto les rindieron homenaje a todas las madres de la ciudad. Es un regalo que hace la administración pensando en el bienestar y en todas esas madres que no puede nadie regalarles una serenata, y que hoy tenemos 5 mariachis en concierto para todos ustedes. Por eso, un agradecimiento muy especial, yo pienso que de todo Pasto, para la administración, quien se ha preocupado por hacer este regalo y este homenaje a todas las madres de Pasto. El evento tuvo como escenario la concha acústica Agustina Hualongo. Me parece excelente que nos tengan en cuenta y agradecidos con el alcalde, porque es parte del alcalde, entonces muy bien por él porque nos tiene en cuenta. Muy bueno, muy lindo para todas las mamás, es un homenaje muy lindo, muy digno de todas las madres. Hermosísimo, agradezco bastante, me llena todo mi corazón. Yo agradezco especialmente a nuestro alcalde que se acordó de nosotros. Habitantes de diferentes corregimientos de Pasto mostraron lo mejor de sus productos en el evento denominado El Llamado a la Tulpa, coordinado por la Secretaría de Cultura Municipal. La gastronomía característica de los diferentes corregimientos deleitó a los habitantes de Pasto en el evento El Llamado a la Tulpa. La Administración Municipal de Pasto, a través de la Secretaría Municipal de Cultura, ha realizado hoy el primer Llamado a la Tulpa en el Centro Cultural Pandiaco, como punto de encuentro de cada una de las manifestaciones artísticas y culturales de nuestros 17 corregimientos y hoy en especial de la gastronomía. Las artesanías también fueron exhibidas en el evento cultural, que estuvo acompañado por grupos musicales. En este día estamos ofreciendo variedad de manualidades y artesanías que todos los artesanos tenemos en nuestros corregimientos. El propósito de la tulpa fue mostrar el valor artístico y cultural de las comunidades. Me parece que es necesario para que la gente salga a vender sus productos y que inviten a participar, porque hay gente que está olvidada. Con la participación de jóvenes entre los 14 y 26 años, la Alcaldía de Pasto, a través de la Dirección Administrativa de Juventud, lanzó el Torneo Juvenil Golombiao Intercomunas, una actividad que busca la resolución pacífica de conflictos por medio del juego. A través de este juego, llamado Juego de la Paz, es donde vamos a lograr inculcar diferentes valores para nuestros jóvenes, para que apoyemos con ellos la reinserción desde distintos puntos de pandillas o de distintos procesos, y además la mejor utilización del tiempo libre. Este proceso, que cuenta con el apoyo de la Presidencia, busca que los jóvenes aprovechen su tiempo libre fortaleciendo la convivencia e impulsando la paz. Porque estamos acá reunidos con jóvenes de todas las comunas del municipio y vemos cómo todos están unidos para algo, y es para la paz. Estamos jugando Golombiao, que es juego de la paz, pero realmente lo importante es poder ver jóvenes de todas las comunas unidos. Me llama algo la atención que lo quiero poner y recalcar, y es como los jóvenes que tocan la percusión, diversos grupos, me están contando que ellos prefieren estar tocando esos instrumentos que estar en una pandilla. Los interesados pueden participar en los diferentes torneos que se adelantan en la ciudad. Mayor información, juventud@pasto.gov.co, o acercarse a las oficinas de la Dirección Administrativa de Juventud. Y con la invitación de la Secretaría de Hacienda Municipal de hacer el pago oportuno hasta el 31 de mayo con un descuento del 15% en el pago del impuesto predial, nos despedimos del programa institucional Capital Sur.